Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Didanet y hoy vamos a hablar de lo que va a ser Pixnil, la nueva legendaria, la nueva fusión que está ya en nuestro querido juego en Raid Shadow Legends. Así que nada, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poco de los nuevos ítems, los nuevos sets que se acercan para la forja. Por otro lado, vamos a hablar sobre un desafío de la comunidad en la cual ustedes pueden ser parte y otro desafío para los creadores de contenido del cual yo y mi comunidad vamos a ser parte, además de otros creadores también. ¿Vamos con eso? Vamos con eso. Perfecto, damas y caballeros, entonces nos movemos acá a nuestro bastión, donde podremos encontrar por un lado que está un poco cambiado nuestro portal, porque tenemos ni más ni menos que a Pixnil, lo que sería la nueva legendaria de High Elves, un support al parecer de hielo, un bastante, bastante lindo modelo, ¿sí? Tenemos este nuevo campeón junto a otros que son los que se vinieron ahora en esta última actualización. Vamos a ver lo que son sus habilidades, cómo conseguirla y cuánto tiempo tenemos y ver qué tan difícil es además. Por un lado, su habilidad número 1 se llama Mistress of Glamours. Ataca a un enemigo, tiene 30% de probabilidad de poner un Veil, un bufo de Veil en un aliado random por un turno. Por otro lado, no puede poner Veil en este mismo campeón, o sea que va a elegir sí o sí a los campeones que tenga al costado, nunca va a elegirse a sí misma. Tiene un 30% que puede escalar hasta un 50% con los libros. El ataque número 2, Grip of Winter, pone un 60% de incremento de defensa y un 15% de curación que tienen todos los aliados por 2 turnos. Después ataca a todos los enemigos que estén bajo el debuff de Freeze, o sea, por ejemplo, Shirimani junto a Pixnil harían una excelente combinación. Por otro lado, pone un debilitar del 25% por 2 turnos en todos los enemigos que estén bajo el debuff de Freeze. Esto tendrá 5 turnos de cooldown, sin embargo, lo podemos reducir a 3 con libros. Y por lo que sería el ataque número 3, Icicle Barrage, básicamente. Ataca a 5 enemigos a random, puede ser al azar, de todos los que tengamos enfrente. Y cada hit tiene un 30% de probabilidad de poner un freeze por un turno. ¿Cuál es el tema? Tiene un 100% de probabilidad de poner freeze si le pegó más de una vez a un enemigo. Si de los 5 hits que tiró le pega 2 veces a alguien, le pega sí o sí el freeze. Esto tiene 5 turnos de cooldown. Posible reducir a 4 y aumentar esta chance, este 30% a un 50% con todos los libros. En total tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 libros. Bastantes libros sin tener en cuenta lo que sería la pasiva. 3 libritos más. Que se llama Frostweaver. Dice, cada vez que un enemigo pone un debuff de Freeze a algún aliado, tiene un 20% de probabilidad de robar el Freeze, el debuff de Freeze, y ponerlo en este campeón en vez de ponérselo en ese otro. Tiene un 25% de probabilidad de llenar la barra de turno de este campeón por un 25% cada vez que reciben un Freeze. Por otro lado, tiene 35% de probabilidad de sacar cualquier Freeze de este campeón al comienzo de cada turno. Por ende, tenemos la posibilidad de que si van a frizar a uno de nuestros aliados, podemos agarrarlo, robarle ese freeze, ponérnoslo en nosotros. Y si además le subimos la barra de turno a nuestro campeón, además de eso, tenemos la probabilidad de sacarnos el freeze cuando empiece el turno. O sea, sería como si no hubiera puesto ningún tipo de freeze. Si hay múltiples campeones en este equipo con esta habilidad, sola lo activa una única vez. Esto puede aumentar estas chances a un 15% más. Además de eso, tenemos una aura de resistencia aliada en la arena por 80. Bastante, bastante fuerte lo que es el aura. No sé qué tanto la van a usar realmente, pero es un soporte decente. Lo que vemos son los stats acá a nivel 1. Tendríamos que ver lo que es en el index. A ver si lo podemos ir por acá. High Elves. Veamos los stats un poquito. Tenemos 18k de HP. Tenemos 1200 de defensa, 103 de velocidad base, que es bastante, bastante alto para lo que es un campeón realmente. Así que nada, las reviews dentro del juego, todas positivas por ahora, sobre todo de Nice Golem, que claramente donde haya un freeze va a irse beneficiada. También puede ser contra Tormins, junto a Dark Lane, podría ser una combinación un poco interesante. Así que por ese lado tenemos a Pixnil. Por el otro lado, vamos a ver lo que son los nuevos épicos.
y campeones raros que han metido, vamos a ver únicamente los que son de la fusión, han puesto más, pero eso lo vamos a poder ver todos acá, lo que es la noticia. En la última noticia que pusieron van a poder ver cuáles son todos los nuevos, de qué tipo de rareza tienen, para qué facción y demás. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es esta fusión específicamente. Tenemos 4 épicos de distintas afinidades. Por un lado tenemos a Valtus. Valtus es un épico de Undead. Veamos el ataque 1, Shield Strike. Dice, ataca a un enemigo, tiene 30% de probabilidad de poner 50% de Increase Attack por 2 turnos. Este 30% es aumentable un 40% con los libros. Vamos a ver el ataque número 2. Entonces, Doom Wheels ataca a todos los enemigos y tiene un 75% de probabilidad de poner un 30% de crit rate disminuido por 2 turnos. Estos daños son basados en la defensa del campeón, así que bastante, bastante útil. Este 75% de probabilidad puede subir un 100% con libros y además tenerlo cada 3 turnos no está para nada mal la habilidad, ¿eh? Por otro lado, su ataque número 3, Dreaming to Slaughter. Tenemos ataca a un enemigo, tiene un 75% de probabilidad aumentado con libros al 100 de poner un provocar por 2 turnos. Además, cubre este campeón 20% de la vida máxima. Sí, todo este daño está basado por defensa, siendo un campeón bien defensivo, bien fuerte, bien tanque, como se lo ve. Por otro lado, tenemos su pasiva, que refleja el 30% del daño que este campeón recibe a su atacante. Tenemos un aura, el cual es la de defensa aliada en facciones por el 30%. Tenemos un tanquecito bastante, bastante fuerte al parecer. Viendo los stats, lo que estaría preocupando un poco es la baja defensa que tiene. Tal vez podría ser un poco más alta, capaz que porque está el 50k. Tendríamos que ver el index, pero bastante bien. La velocidad 97 está decente. Habría que verlo ahí en vivo, cómo funciona. Por otro lado tenemos el segundo épico, Alaric. Tenemos es un épico de ataque de Bannerlords. Veamos su ataque 1, Red Fury. Ataca a un enemigo, tiene 30% de probabilidad de bajar la barra de turno por 7.5%. Baja la barra de turno por un 3% más por cada buff que tenga nuestro objetivo, ¿sí? Si nuestro objetivo tiene muchos buffs, esto va a bajar más aún su barra de turno. Este 30% puede aumentar a un 50% con los libritos. Tenemos el ataque 2, que dice, ataca a un enemigo, tiene 50% de probabilidad de remover 2 buffos random del objetivo antes de atacar. O sea que si tiene un inmortal y un contraataque, por ejemplo, tiene un 50% de probabilidad de sacarlos antes de atacarlo y, por ejemplo, matarlo si es que tenía el inmortal. Tiene un 75% de probabilidad de robar 2 buffos si el objetivo tiene 4 o más. Ok. ¿Qué pasa? Tenemos cierta probabilidad de, si tiene menos de 4 buffos, de sacárselos. Si tiene 4 o más, se los robamos directamente. No se los sacamos, se los robamos. Esto tiene 3 turnos con todos los libros puestos. Su tercera habilidad, Crimson Warlord, ataca a todos los enemigos y tiene un 100% con los libros de probabilidad de poner un 50% de Decrease Attack y un 50% de precisión disminuida también en todos los enemigos por 2 turnos. Esto sería cada 4 con los libros y sería un 100% de las chances. De todas maneras, les recuerdo que por más que diga 100% de chances, sigue necesitando precisión para poder colocar este debuff. Tiene un aura de ataque en facciones del 29%. Bastante, bastante, bastante fuerte, ¿no? Vamos con el tercer épico entonces. Gerhard, digamos, The Stone, la piedra. Su ataque 1 es Ringing Blow. Ataca a un enemigo y tiene 15% de probabilidad, subido a un 25% con los libros, de poner un stun por un turno. Tiene un 50% de probabilidad con los libros de poner un stun por un turno si el target, o sea, si nuestro objetivo tiene más del 75% de la barra de turno. O sea, que mientras más barra de turno tenga, ¿sí?, más probabilidades son de poner nuestro stun. Su ataque 2, Show of Valor, pone 30% de increase de critical rate. O sea, tenemos 30% más de probabilidad de crítico y 30% más de daño crítico en este campeón por 2 turnos. Y después ataca a un enemigo. Primero nos bufeamos, después atacamos. Ignora 25% de la defensa de nuestro target, de nuestro objetivo. Ignora el 50% si el objetivo está bajo el increased defense. O sea, si está con
Increase defense, si se está defendiendo, nosotros vamos a ignorar el 50% de toda esa defensa. Tiene un cooldown de 4 turnos, 3 con los libros y encima daño aumentado por acá. Tenemos una pasiva que es inmune a miedo, al miedo verdadero, al freeze, al provocar, al dormir y al stun. Y esta es la pasiva, es cada 5 turnos, pero lo puede bajar cada 3. Es inmune a lo que sería el control de masas. Tenemos también un aura de resistencia en la Doom Tower, en todas las batallas de la Doom Tower. Bastante, bastante interesante esto, teniendo en cuenta lo que viene siendo la Doom Tower. Ahora no solamente tenemos en normal, también tenemos la versión difícil, y tal vez ese 50% no sirva. Como último épico tenemos a Rugnor, un nuevo enano, un nuevo épico enano. Realmente está sucediendo, Plarium nos escuchó y está agregando nuevos enanos. También agregó otro que es poco frecuente. Este es un enano de ataque, sí, un épico de ataque. Su ataque número 1 ataca a un enemigo y tiene 50%, 60 con los libros, de poner Leech por 2 turnos. Interesante, bastante interesante debuff. El ataque 2 sacrifica el 15% de la vida máxima a este campeón y llena la barra de turno por un 75%. Además, pone un escudo en este campeón igual al 20% de la vida máxima por 3 turnos. O sea, pierde el 15, sacrifica 15 por llenar barra de turno y encima ponerse un escudo mayor a lo que perdió. El escudo no se puede sacar. No se puede sacar. Dice, el sacrificio de HP va a suceder aunque mate a este campeón. E ignora escudo y block damage. Esos son los buffos que ignora. Tiene 4 turnos de cooldown, bajable hasta 3. El ataque 3 dice, pone un buffo de increased attack en este campeón por 2 turnos del 50%. Después ataca a un enemigo. Primero nos bufeamos y después atacamos. Tiene un 75% de probabilidad aumentable hasta el 100%. De poner un 25% de debilitar en el target por 2 turnos. El debilitar, buffo bastante, un debuff bastante fuerte. Encima tiene el 100% con los libros de poner un decrease defense si en nuestro objetivo, o sea, en nuestro enemigo, antes de atacar. O sea que esto es pedazo de habilidad. Se puede bajar, tiene 5 turnos, se puede bajar hasta 4 con los libros. Un enano bastante, bastante fuerte. Ataca, pero debuffea a la vez. Y tiene muy buenos debuff. No son cualquiera. Por otro lado, tiene una pasiva que dice... baja lo que sería el enfriamiento de Gleam. Que sería su ataque 3. ¿Sí? Por un turno cada vez que este campeón pierde un 15% de vida. O sea que cuando sacrificamos nuestro 15%, estamos sacando un turno de acá. Dice... la vida perdida es acumulada... y está traqueada a partir de múltiples turnos, ataques o hits. Y no se ve afectada por las curaciones o el incremento de HP. ¿Qué significa? Que este campeón va a perder vida, pero eso le va a ir contando para que le baje el cooldown a esto. Va a tener 4 turnos, por ejemplo, con nuestros libros. Sin embargo, cada vez que nosotros perdamos 15% de HP, 15%, 15%, esta habilidad va a ir disminuyendo su enfriamiento hasta lo que sería el 0, estimo. Usamos... perdemos, curamos, perdemos, curamos. Y sería un campeón bastante, bastante bueno. Tal vez para llevarlo con un set de robo de vida podría ser bastante útil. Y que nos lo focuseen, por ejemplo, no es una mala idea. Tendríamos lo que sería el debuff bastante seguido. Y a la vez nos estaríamos curando todo el tiempo. Muy, muy, muy buen épico. Por otro lado, bueno, tenemos lo que serían los raros nuevos. Tenemos 3 exactamente iguales en los 3 lados de la fusión. Y un Void distinto en cada una de ellas, ¿sí? No vamos a ahondar en lo que es eso, pero esos son los campeones necesarios para sacar a Pixniel, lo que sería la nueva legendaria. Por el otro lado tenemos la forja, unos nuevos sets acá abajo para ver. Tenemos por un lado el set Affinity Breaker, ¿sí? Lo que hace es que necesitando 4 piezas nos da 30% de daño crítico. Bastante, bastante, es un 30%. Y tiene un 20% de probabilidad de cambiar un hit débil a uno crítico. 20%, si bien parece ser poco, me parece que con la cantidad de ataques que se tengan que hacer es bastante fuerte. Cambiar, encima estamos cambiando de un débil a un crítico. No es uno normal, no es fuera de afinidad, es crítico. O sea, es un buen set. Por otro lado, el set intocable
Nos da inmunidad por dos turnos y encima un 40 puntos de resistencia. Muy fuerte también. Pero tiene cuatro piezas. El set fatal tiene dos piezas, ¿sí? Son menos. Pero nos da el stats de 15% de ataque y encima 5% de crit rate. Eso por un lado. Por el otro, el set Frostbite tiene 15% de probabilidad de bloquear el debuff de Freeze. O sea, no congelarnos. Y tiene 10% de probabilidad de poner ese Freeze en el atacante. Por ejemplo, digamos, yo estoy con este set. Tengo una Shirimani enfrente. Shirimani agarra, me intenta tirar el Freeze. Tiene un 10% de probabilidad de devolver, que sería, si utilizamos los tres, las tres piezas, sería un 45% de probabilidad de bloquearlo y encima un 30% de devolvérselo. Bastante, bastante fuerte. En lo que es el control, se podría contrarrestar un poco con el set intocable, con la inmunidad, pero le agrega un poco más de dinamismo a lo que son los objetos de Raider. Estos materiales con los cuales nosotros vamos a craftear, básicamente vamos a ir armando lo que será estos sets, se consiguen en la Doom Tower, a diferencia de estos que se consiguen en facciones. Sumado a lo que venimos hablando, queridos damas y caballeros, personas, aliens, perros, gatos y microondas que están viendo este video, les voy a dejar ahí arriba lo que será el nuevo desafío de comunidad que nos invita Plarium para participar. Se basa básicamente en hacer el concepto de un nuevo campeón. ¿Sí? Ustedes lo pueden dibujar a mano, lo pueden hacer digital, lo que más les convenga, lo que más crean necesario. Lo único que necesitan es ser creativos y que cumpla con los estándares mínimos de Plarium. Que sea auténtico básicamente. Recuerden, puede ser cualquier facción, puede ser de cualquier facción que ya esté creada, ¿sí? Puede ser High Elves, puede ser de Undead. Les invito a que hagan campeones enanos, para que sigan sacando enanos y no tengamos dos o tres para volvernos locos y pasar facciones y demás. Este concepto van a tener que subirlo a sus redes sociales con el hashtag Red Community Champion Contest, como aparece ahí. Tienen hasta el 31 de diciembre para publicarlo. Y los ganadores serán mostrados el 8 de enero en las redes de Plarium. Los artistas conceptuales de Plarium van a elegir a los ganadores y van a adaptar el mejor concepto, como dice por ahí, para trabajar en eso e implementarlo dentro del juego, ¿sí? Además, el autor que tenga el mejor concepto de lo que va a ser el campeón, básicamente que ustedes agregaron, ellos lo van a trabajar un poquito. Y el ganador, ese autor, va a recibir 10 shards, 250 gemas y 1000 de energía por el esfuerzo. Esos 10 shards van a ser Ancient Shards, o sea, de los azulcitos. Pero no solo eso, los 10 mejores competidores van a conseguir también un Secret Shard, o sea, un sagrado, 4 Void Shards, 20 Ancient Shards, 800 de energía, 1.000.000 de silver y 1.000 gemas. Gente, si ustedes tienen un poco de mano con el arte, prepárense, participen y vayan a disfrutar de las recompensas que tenemos esta vez para ustedes. Para finalizar, vengo a comentarles que Plarium también nos ofreció un desafío a los creadores de contenido, el cual significa que vamos a tener que ir consiguiendo objetos en Ice Golem con unas composiciones un poco especiales, con campeones de la temática de invierno, vendría siendo, y con raros. Una combinación de ambos, básicamente. Tenemos que hacer de Ice Golem 15 para arriba, ir consiguiendo piezas de un set. Puede ser cualquiera que nosotros elijamos. Sin embargo, esto lo vamos a hacer en streaming, en Twitch. Pero también vamos a resubirlo acá a YouTube. Y básicamente por cada pieza que nosotros saquemos de ese set, hasta armarlo todo, vamos a tener que ponernos el mismo set. Vamos a tener que ir armando nuestras piezas en la vida real de papel aluminio. Así que próximamente van a ver resubido al canal de YouTube mi hermoso cosplay. Mi hermoso cosplay. Con el casco, con la pechera, con los guantes, con las botas, con mi escudo y con mi espada de papel aluminio. Prepárense, señoras y señores. Lo que se viene acá con este hermoso desafío va a ser increíble.
La parte buena de que haga ridículo acá para ustedes es que van a poder tener ustedes la recompensa, ya que vamos a habilitar lo que vendría siendo un sorteo solamente para las personas que comenten ese video, que pueden llevarse recompensas, se pueden llevar gemas y se pueden llevar energía a casa solamente por participar de este desafío. Nada, gente, eso fue todo. Los invito a suscribirse, a dejar su like, su comentario, activar la campanita para saber cuándo subo los próximos videos y recordarles que prendemos stream todos los días a partir de las 23 horas en twitch.tv/danet. Los invito a pasarse, los invito a divertirse y a conocer lo que es la comunidad de los danets. Gente, que tengan un muy buen día. We'll be right back.